Buongiorno, bienvenidos hoy a la ciudad del amor, a la ciudad del romanticismo. ¿Y cuál creen ustedes que es esa ciudad? No es Venecia. La ciudad en la que Shakespeare se inspiró para escribir su novela más famosa de amor y de tragedia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y con más de 2000 años de antigüedad. Bienvenidos a Verona. Verona es una ciudad que es ideal caminarla, es ideal hacerla a pie y se puede hacer a pie desde su estación de tren, solo que si no estás muy animoso para caminar o tienes alguna limitación, pues te recomiendo un ticket de todo el día que se llama Giornaliero, que cuesta 4 euros y lo puedes tomar en la estación del tren al salir. Está la estación de buses urbanos, y allí puedes tomarlo en una maquinita, compras el tiquete y tienes para montar todo el día en los transportes públicos de acá de Verona. Te puedes mover de un lugar a otro como tú quieras. Yo lo compré porque no sé qué tanto me vaya a mover y es mejor tenerlo allí, pero la idea es caminar. Acá los traigo caminando desde la estación. Nos encontramos este bellísimo parque y ya vamos a llegar a la Porta Nuova y vamos a encontrar allí unos lugares muy bellísimos. Bueno, y para que tengan una referencia de ubicación, digamos que hacia el lado de allá, hacia allá, es la estación de tren, y hacia allá encontramos la Porta Nuova, que es donde encontramos la arena y la Piazza Bra. Así que sigamos el recorrido. Y aquí hemos llegado a la Porta Nuova, que es la puerta de entrada a la ciudad antigua. Justo pasando esa puerta nos encontramos la Piazza Bra y la Arena de Verona. Y acá frente a la arena nos encontramos la Piazza Bra, que es como el referente si tú quieres venir a la Arena de Verona. Dices que vas para la Piazza Bra, que queda a todo el frente, y es una piazza bastante bonita. Hoy no encontramos nada aquí, pero normalmente siempre hay eventos en esta plaza. La Piazza Bra es la más grande de Verona, y algunos afirman que es la más grande de todo el país. Tiene muchas cafeterías y restaurantes, junto con varios edificios de interés como la Arena de Verona y el Palazzo Barbieri. En el lado este de la plaza se encuentra el ayuntamiento neoclásico, el Palazzo Barbieri. Construido en el siglo XIX por el arquitecto Giuseppe Barbieri, es la sede del municipio desde el 12 de octubre de 1869. Y aquí hemos llegado a la Arena di Verona. Es un anfiteatro romano, símbolo de esta ciudad, que data del siglo I, ya con más de 2000 años de antigüedad. Su edificación está intacta, es tanto que aún se utiliza para conciertos. En verano siempre hay conciertos acá de ópera o de artistas también italianos, y tiene una capacidad aproximada de 30.000 personas. Construida toda en mármol, la verdad es que es
Impresionante esta construcción. Este anfiteatro romano, construido en el año 30, es uno de los grandes ejemplos de la conservación arquitectónica de Verona. Es el tercer anfiteatro romano más grande de Italia. Y lo más meritorio es que casi 2000 años después se le sigue dando utilidad, gracias a su buena acústica. En la actualidad se celebran óperas de prestigio y conciertos en el mismo lugar en el que en la antigüedad se organizaban batallas y los gladiadores tenían luchas a muerte. Bueno, y justo acá a un lado de la Arena de Verona nos encontramos con la Vía Mazzini, que es la calle real de Verona. Esta es una vía súper exclusiva donde encontramos todas las marcas. Y he notado que no solamente es esta vía, pues esta es la principal, pero he visto otra a un lado, la otra al otro lado. Hay varias de estas, pero esta es la principal porque es donde están las marcas más importantes. Y justo acá, al terminar la Vía Mazzini, nos encontramos con la Piazza Erbe, una piazza muy antigua, que era un antiguo anfiteatro acá en Verona. Vamos a conocerla. La Piazza Erbe antiguamente era el lugar donde se conseguían las frutas, era el mercado de Verona, y ahora, por estar en esta ubicación del centro histórico, se ha convertido ya en un mercado, pero de souvenirs. Y dejando a un lado la Piazza Erbe, por este callejoncito, nos encontramos aquí la Piazza dei Signori y aquí el Palazzo della Ragione y la Torre Lamberti. Y continuando acá por la Piazza dei Signori, avanzando aquí un pasito, nos encontramos el Arco Scaligero. No estoy seguro si es el mausoleo de la familia Scaligero, que es la familia más importante de Verona.
A menos de 100 metros de la Piazza dei Signori, en la vía Santa María Chiavica, se encuentran las monumentales tumbas de la familia Scaligeri, familia importante, gobernante que hizo prosperar a Verona durante la Edad Media. Y justo acá, al finalizar la Piazza Erbe, nos encontramos con el Corso Borsari, Corso Porta Borsari, que es como otra vía, así como otra calle real, y va directo al final. Encontramos la Porta Borsari, que es una puerta muy antigua. Vamos hacia allá. Y por acá, finalizando el Corso Borsari, nos encontramos con la Porta Borsari, que es una puerta que data también del siglo I, tiene más de 2000 años y es la primera puerta que tuvo Verona para entrar a la ciudad. Y saliéndonos un poquito de la zona histórica del casco antiguo de la ciudad, un poquito retirado, encontramos el Castel Vecchio. Este es un castillo militar por allá de los años 1350 y que perteneció a la familia Scaligeri, que fue la familia que gobernó a Verona en la Edad Media. A orillas del río Adige encontramos el Castel Vecchio, construido por los Scaligeri, familia de la nobleza que gobernó Verona desde 1263 hasta 1387. La fortaleza tenía las funciones de residencia de los señores de la ciudad y protección de las invasiones. En su interior se encuentra un museo que expone restos arqueológicos y arte de distintos periodos de la historia. Bueno, y acá justo a un lado del Castel Vecchio nos encontramos este que es el Ponte Scaligeri, o también le dicen el Ponte de Castel Vecchio. Y este puente cruza el río Adige, que es el principal río de Verona. Girando a la izquierda y bordeando el castillo, llegarás a ver el río Adige, y con él el puente Scaligeri, que fue construido al mismo tiempo que el castillo y reconstruido después de que el ejército nazi alemán lo derribara en su retirada de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Justo al lado del Castel Vecchio encontramos el Arco de los Gavi, ubicado a lo largo de la antigua vía Póstuma en Verona, a las afueras de las murallas de la ciudad romana. Es un caso muy raro de un arco honorario y monumental para uso privado en la arquitectura romana. Durante el Renacimiento fue una de las más apreciadas entre las antigüedades veronesas. El monumento fue luego descrito por humanistas y anticuarios, reproducido en detalle y estudiado en proporciones y decoraciones,
Finalmente tomado como modelo por arquitectos y pintores como Palladio, San Galo, Serli, Falconetto, San Micheli, pero también Bellini y Mantegna. Tuvo una gran influencia en el arte veronés en particular, ya que se copió el esquema general para la construcción de portales, altares y capillas en las principales iglesias de Verona. Y aquí voy por este callejón solo, no hay nadie, podría cantar como todo un italiano acá. Volare. Oh. Bueno, les cuento algo que no me parece como muy chistoso. La entrada a las iglesias acá las están cobrando, me parece curioso. Cuesta 3 euros la entrada a cada iglesia. Cuando visité la primera, porque mi idea era visitar 4 iglesias muy importantes de acá, miro que vale 3 euros la entrada. Y ok, iba a pagar los 13 euros, pero cuando me asomo veo que las luces de la iglesia las tienen apagadas. Si pago la entrada y las luces están apagadas, pues no tiene sentido. Realmente decidí no entrar a ninguna iglesia. Hay un billete reducido con el cual puedes entrar a las 4 iglesias y te vale 6 euros o 3 euros por cada iglesia. Pero al final decidí no entrar porque si todas están así, pues no creo que valga la pena. La idea es verla en todo su esplendor y si las luces están apagadas no lo vamos a disfrutar así. Bueno, y aquí hemos llegado al Ponte Pietra, uno de los puentes más antiguos y más famosos de acá de Verona. Y este puente siempre atravesando el río Adige. Aquí estamos, digamos, saliendo del casco antiguo y vamos hacia el castillo. Más o menos la ubicación de este puente es cerca a la catedral, al Duomo de Verona, y en dirección hacia el castillo que ya se los muestro. Y el Ponte Pietra está constituido por 5 arcadas. Las dos más próximas al lado izquierdo son romanas. Las dos intermedias fueron reconstruidas en el siglo VI. Aquella en el lado derecho es en parte de la época escalillera, cuando Alberto I de la Scala construyó la torre de protección que todavía se puede ver. El puente mide 95 metros de largo y casi 4 metros de ancho. Y los materiales utilizados son mármol blanco por las partes originales y ladrillos rojos por las partes reestructuradas, fieles a la original durante la señoría escalillera. Y a ese castillo hay dos maneras de subir, una a pie porque no está muy lejos realmente, o la otra en un funicular muy bonito. Vamos a subir en el funicular para enseñárselos, pero si no quieren pagar el funicular podemos subir a pie también. Bueno, pues no pudimos subir por el funicular porque está cerrado. Y la verdad es que es muy económico, cuesta solamente 2 euros subir y bajar. Pero bueno, hagámoslo a pie, vamos caminando. Bueno, pues tocó a pata, vamos. Y la verdad, les soy sincero, sí tenía todas las intenciones de ahorrarme esta subida. La idea era bajar caminando, pero sí ahorrarme la subida. Pero bueno, estaba cerrado el funicular, ni modo. Bueno, y finalmente llegamos al castillo de San Pietro. Esto era una fortificación militar también del siglo I. Y se han encontrado vestigios de la Edad de Hierro aquí, imagínense en la antigüedad. Estaba estratégicamente ubicado porque desde aquí podrían vigilar toda la ciudad y aparte de eso el río Adige por los dos lados. El problema de la subida aquí no fue tanto la subida, sino que ya estaba bajando un poco el clima, entonces me vine un poco vestido como para un clima fresco y hoy está haciendo mucho calor,
entonces pues se sofoca uno demasiado. El Castel San Pietro o Castillo de San Pedro, con siglos de historia a sus espaldas, nos ofrece una impresionante ubicación. Las vistas desde aquí son de ensueño, con una panorámica de toda la ciudad de Verona y el curso del río Adige. Son únicas. También podemos observar las colinas que rodean la ciudad y los principales monumentos que componen la misma. Bueno, y acá muy cerca a la Piazza Erbe encontramos la casa de Julieta, la casa de esa increíble historia de William Shakespeare. Historia que es real, pero sus personajes son ficticios. De hecho, Shakespeare lo que hizo fue adaptar dos tipos de novelas a esta y tomó como locación Verona, pero realmente estos personajes no existieron. La casa de Julieta es uno de los lugares de la ciudad que más turistas atrae para sacarse una foto bajo su balcón, escribir el nombre y un corazón de tu amor en el pasadizo, dejar un candado con las iniciales de la pareja o tocar el pecho derecho de la estatua de bronce de Julieta, que según dice la tradición, da suerte en el amor o hará que vuelvas a Verona. A raíz de esta historia, las autoridades locales y los veroneses han proclamado a Verona como la capital italiana del amor y han sabido exprimir bastante, hasta los límites inimaginables, esta historia. En verano organizan un festival de teatro shakespeariano y se ha creado un club de Julieta que realiza visitas guiadas por la Verona de los trágicos amantes. Un último apunte es que la historia original no es de William Shakespeare, sino que se inspiró en la obra Historia novelamente ritrovata di due nobili amanti, del escritor Luigi da Porto, en la cual Shakespeare se inspiró y tomó a Verona como locación y creó los dos personajes de Romeo y Julieta. Bueno, y se va llegando la noche acá en el Corso Mazzini y nos va dejando ver la vida local de esta ciudad, que es increíble. Bueno, y así de esta manera terminamos este día. Le dediqué todo el día a esta ciudad porque quería recorrerla toda, completa, que este video quedara como una guía completa de qué hacer en Verona. Les confieso que esta es una de mis ciudades favoritas de Italia. Una, porque Florencia también es otra de mis ciudades favoritas. Como pueden ver, los turistas siempre llegan a esta ciudad buscando solamente la casa de Julieta y algunas que otras cosas, y hacen un recorrido relativamente rápido, pero esta ciudad tiene mucho más que la historia de Romeo y Julieta. De hecho, creo que las demás cosas son mucho más interesantes. La historia que tiene, la antigüedad de esta ciudad, la belleza de esta ciudad, la limpieza, es verdaderamente increíble, no se puede perder de acá de Italia. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle click a la campanita, darle un like si te gustó. Comparte el video, compártelo, que es muy importante que lo compartas. Y hasta una próxima.